Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Porque solo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eternos. La nación no es una realidad geográfica, ni étnica, ni lingüística. Es sencillamente una unidad histórica. Un agregado de hombres sobre un trozo de tierra solo es nación si lo es en función de universalidad, si cumple un destino propio en la historia. Pensad que la patria es un gran barco donde todos debemos remar, porque juntos nos hemos de salvar o juntos pereceremos. Menos gritos que nos hundimos y más atención a nuestros problemas. La democracia como forma ha fracasado es más que nada porque no nos ha sabido proporcionar una vida verdaderamente democrática en su contenido. No caigamos en las exageraciones extremas que traducen su odio por la superstición sufragista en desprecio hacia todo lo democrático. La aspiración a una vida democrática, libre y apacible será siempre el punto de mira de la ciencia política por encima de toda moda. El movimiento nacional sindicalista está seguro de haber encontrado una salida justa, ni capitalista ni comunista. Frente a la economía burguesa individualista, se alzó la socialista, que atribuía los beneficios de la producción al Estado, esclavizando al individuo. Ni una ni otra han resuelto la tragedia del productor. Contra ella levantamos la sindicalista, que no absorbe en el Estado la personalidad individual, ni convierte al trabajador en una pieza deshumanizada del mecanismo de la producción burguesa. Esta solución nacional sindicalista ha de producir las consecuencias más fecundas. Acabará de una vez con los intermediarios políticos y los parásitos. Aliviará a la producción de las cargas con que la abruma el capital financiero. Superará su anarquía ordenándola. Impedirá la especulación con los productos, asegurando un precio remunerador. Y sobre todo, asignará la plusvalía no al capitalista, no al Estado, sino al productor español. Ojalá fuera la mía, la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Gerard Brennan, historiador. José Antonio era un joven andaluz dotado de encanto personal y de imaginación. Hasta sus enemigos, los socialistas, no podían por menos que tenerle cierto afecto. En las discusiones de café, acostumbraba a insistir en que estaba más cerca de ellos que de los conservadores. Apostrofaba a la República porque no socializaba los bancos y los ferrocarriles, y por tener miedo a emprender la reforma agraria con energía. En lo que no estaba de acuerdo con los marxistas era en su doctrina de la guerra de clases, que según él era corrosiva y disolvente. La solución que él presentaba era una armonía de clases y profesiones en un destino común. Salvador Dalí,
pintor. José Antonio era uno de los pocos españoles que tenía una concepción total de la realidad. Por eso se despierta ahora una gran curiosidad por todo lo que pensaba, lo que escribía, lo que decía. Miguel de Unamuno, escritor. Apenas si se sabe nada de su suerte. Imagínese mi zozobra. Ahora que nos da por arrasar la inteligencia, no es lícito que guardemos con demasiado optimismo lo que la contienda pueda depararle. Lo he seguido con atención y puedo asegurar que se trata de un cerebro privilegiado, tal vez el más prometedor de la Europa contemporánea. Federico Jiménez Los Santos, periodista y escritor. José Antonio es el héroe indiscutible de uno de los bandos de la Guerra Civil del 36. En el otro, no hay una figura indiscutida cuyo recuerdo conmueva por igual a los diversos grupos. Se tiende a acentuar el protagonismo colectivo de la tragedia. ¿Y acaso por ello se guarden bastantes de estos grupos ideológicos una actitud de respeto por la figura del líder falangista? En cuanto hombre que entregó dignamente su vida por unos ideales y que en sus últimos días mostró una actitud tan conciliadora y tan humilde, si así puede decirse, en sus principios políticos, a fin de buscar una fórmula que evitara a la nación española la espantosa tragedia en que se consumía. Es así como, por encima de los símbolos de su partido, de la triste experiencia protagonizada por la falange oficial durante el franquismo y, sobre todo, de la presencia fanática y gamberril de ciertos grupos de jovencitos con más pasión por las bofetadas que por las ideas que encarnaron muchos hombres de camisa azul, suele guardarse una actitud silenciosa y respetuosa hacia Primo de Rivera que sin duda enorgullecerá a sus seguidores. Rosa Chacel, escritora. Ayer, al pasar por los puestos del Cabildo, vi unos cuantos libros españoles de la España actual, Lagarto Lagarto. Sin embargo, me compré nada menos que las obras completas de José Antonio. Hacía mucho tiempo que quería leerlas y ayer era verdaderamente inoportuno porque tenía que terminar lo de las mujeres ejemplares, pero llegué a casa y me leí de un golpe 300 páginas. Es increíble. Dos cosas son increíbles. Una, que todo esto haya podido pasarme desapercibido a mí en España. Y otra, que España y el mundo hayan logrado ocultarlo tan bien. Porque no me extraña que llegasen a matarle. Estaba hecho para eso. Pero que después de muerto se haya hecho el silencio sobre su caso. Julio Anguita, excoordinador general de Izquierda Unida. Hizo aportaciones, aparte de su apuesta programática en los famosos 27 puntos de reforma agraria y nacionalización de la banca. Él supo llegar al problema de España, al definirla por carencia, por vacío. Al no poder decir que España era una zona geográfica o un determinado proyecto histórico, dijo: España es una unidad de destino en lo universal. Yo he utilizado ese concepto varias veces. Él fue, además, un individuo con una concepción estética de la política y de la muerte.